record the class, or could you please start the recording? Okay, you're gonna say that, hey, Stephanie. Thank you for reminding me. Gracias por recordármelo. Remember, you're gonna say, could you please or can you please? Okay, ustedes escogen qué prefieren. Ya mañana van a ver por qué pueden escoger can or could you please. Could you please start the recording? ¿Puede comenzar la grabación o puede comenzar a grabar? Okay, Stephanie, what's the pronunciation, please? Could you please start the recording? Yes, all right, good. Record, yeah. All right, so I guess I'm recording now. I hope so. Yes, okay. So guys, remember the pronunciation for this question. How are you doing? Okay, how are you doing? So let's practice with some volunteers. Alexander, how are you doing today? Alexander Arboleda, how are you doing today? Fine, thanks. Okay, great. All right. And Ana Hernandez, how are you doing? Ana Hernandez, can you hear me? Probably no. Angelica, how are you doing today? Angelica Bernal, how are you doing today? Angelica, can you hear me? No. Dora, how are you doing today, Dora? Dora. Dora, can you hear me? ¿Ustedes me escuchan? ¿Será que yo me están escuchando? ¿Tal vez? Sí, yes, teacher. Right? Yes. Okay. Okay. So, Elizabeth Daza or Jennifer Molina, how are you doing today, guys? I'm fine, thanks. Okay, thanks. Good, Jennifer. All right. Jennifer Mesa, how are you doing today? I'm fine, thanks. I'm fine, thanks. Good. Lady Reese, how are you doing today? I'm doing fine, thank you. Okay, good. All right. I'm fine, thanks. All right. No, guys, it's more than thanks, it's thanks, okay? Thanks. And Luisa, how are you doing today? Laura Navarro, how are you doing today? I'm fine, thanks. Okay, good. All right. Luz Elvira, how are you doing today? I'm fine, thanks. Okay, good. All right. Espérenme, aquí está Isabel Cantor. Right, Luisa, Luis Elvira, Marcela, how are you doing today? And Maria Giraldo, how are you guys today? Very good, thanks. Okay, good. Very good, thanks. No thanks, but thanks. Remember the pronunciation, guys, is thanks. And Milena, Sonia, how are you doing today? Maribel, how are you doing today? I'm fine, thanks. Okay, good. And Stephanie, how are you doing today? I'm fine, thanks. Okay, good. And Viviana, how are you doing today? Viviana Cubillos. I'm fine, thanks. Okay, I'm fine, thanks. Remember the pronunciation, guys? It's thanks. No thanks, but thanks, right? Thanks. 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 All right, that's right. Okay, very good. Okay, thanks. Guys. And so guys, things to take into account para quienes vean después la grabación que me están preguntando cuál es el link de la clase. Como les dije desde el primer día, el link es todos los días el mismo. Entonces el link que les sirvió para la primera clase nos sirve para todas las clases, para todas las sesiones va a ser el mismo link. Tardes, profe, profesores, compañeros. En caso de que... en caso de que no encuentren dónde está el link, se los dejé por acá. Right. Entonces, justo debajo de la pestaña de grabaciones van a encontrar el link en Brightspace. ¿Listo? Es el mismo todas las clases, no cambia entre clases, va a ser siempre el mismo. Aquí lo van a encontrar. Si se dan cuenta, panel de la mano izquierda, segunda pestaña dice link sesiones sincrónicas. Ahí siempre van a encontrar el link o el que tienen el correo. Es siempre el mismo link
para las clases, ¿ok? Por si acaso. Entonces, para que lo tengan en cuenta quienes no. Cuando, sí, ese siempre es el mismo link para las sesiones, ¿ok? Entonces recuerden, panel de la mano izquierda. Veamos debajo de Class Recordings, que es donde están las grabaciones. También por si acaso, algunos que me preguntan que dónde está la grabación de la sesión, la van a tener aquí en Class Recordings. Panel de la mano izquierda, primera pestaña dice Class Recordings. Ahí van a encontrar las grabaciones. Ahorita, cuando terminemos esta, no es inmediato, pues espero que entiendan que es un video que es algo pesado, por eso no me lo deja descargar inmediatamente, ni tampoco se deja subir inmediatamente. Entonces, tengo que esperar media horita, una hora, entre que lo bajo, lo descargo y lo puedo poner ahí, ¿ok? Para que por favor tengan en cuenta la información. Y número dos, link de las sesiones en sincrónicas, siempre va a estar acá. Por último, no olviden que aquí en calificaciones también van a encontrar cómo van en las actividades que han ido entregando, ¿ok? Entonces, si alguien tiene alguna actividad que ya entregó y no tiene nota aún, es probable que la haya entregado tarde, por eso no la he revisado. ¿Ok? Entonces, seguramente esta noche ya la tendrán que revisar. Quienes hayan entregado tarde las actividades, pues por eso aún no las tienen calificadas, ¿ok? Y entonces, la forma en que ustedes lo van a ver es como se los voy a mostrar en este momento. Entonces, ustedes van aquí, alright, a calificaciones. Recuerden que ahí solamente va a aparecer las actividades de entrega, no los recursos. Los recursos no aparecen ahí, solo las actividades de entrega por sesión. Y pues lo que ya está calificado o lo que ustedes deben entregar. Esa también es una forma de llevar un control de qué es lo que hay que entregar diariamente. ¿Listo? Entonces ahí está la sesión 1, sesión 2. A mí me parece así, a ustedes muy seguramente les debe parecer igual. No creo que les aparezcan los puntos, pero sí el porcentaje que sacaron, si es sobre 100, entonces si saqué 100%, pues me fue muy bien. Si saqué 60, es probable que me toque practicar un poco más. Y también les va a aparecer de las grabaciones, les va a aparecer una retroalimentación, de pronto cosas que hay que practicar un poco más para que lo tengan en cuenta a futuro, ¿ok? So guys, today we are going to practice with personal information. Hoy también vamos a practicar con información personal, ¿sí? ¿Cómo dar información personal? ¿Para qué nos sirve? ¿Nos sirve en qué tipo de conversaciones? Entonces nos sirve cuando también nos pidan datos o detalles de nuestra información personal, como por ejemplo el correo electrónico, como por ejemplo la dirección, como por ejemplo la edad, la nacionalidad, etc. ¿Sí? ¿En qué conversaciones nos pueden pedir eso? Como pareció, como les dije ayer, pues en un hotel, pues en el aeropuerto, puede ser para pedir una cita médica, puede ser para pedir cualquier otro tipo de citas que me pidan esa información. O también puede pasar que, por ejemplo, si ustedes trabajan en algún lugar donde los llama algún cliente y necesitan tomar datos de ese cliente, ustedes le puedan hacer esas preguntas a su cliente, que son de conversaciones muy sencillas, ¿no? Darle información personal o tomar esa información personal, porque en ocasiones también puede pasar eso, que yo tenga que recibir esa información, tenga que recibir una llamada y necesito tomar los datos de esa persona si no habla en español, ¿ok? Entonces, ¿qué vamos a tener en cuenta para esa sesión, que es hoy, 25 de junio? Bueno, antes de que se me olvide, mañana igual tenemos actividad, ¿no? Mañana es sábado, yo sé, entiendo que es sábado y que algunos dicen como no, pronto mañana no hay clase, pero mañana sí hay que trabajar en la plataforma, mañana tenemos la sesión 4. Tenemos también sesión sincrónica de tutoría. Yo creo que sí, a la misma hora, a las 4. ¿Sí? Si no pueden conectarse, no se preocupen que la de mañana no es obligatoria. Si quieren conectarse y tienen alguna duda, ahí los espero a las 4 de la tarde en la sesión sincrónica, ¿ok? Por si acaso, mañana. No olviden, mañana sí tenemos que trabajar en la plataforma un ratico y realizar las actividades de la sesión de mañana. Y los espero a las 4, quienes tengan dudas de sesión de tutoría. Si no tienen dudas, pues no hay problema. Si no tienen dudas y quieren conectarse igual, también los espero. No problem, ¿ok? And so guys, entonces, ¿qué vamos a utilizar hoy en nuestra información personal de la sesión 3? So, again, vamos a ver un video sobre información personal, right? Y que vamos a encontrar ahí, para que lo vayan explorando cuando tengan el tiempo hoy, que se sienten en las actividades, si ya las hicieron y quieren volverlo a ver. We're going to practice here, guys, with them. A video about personal information, ¿ok? Video sobre información personal,
¿Qué podemos hacer? Escuchar y repetir, traten de repetir, traten de tomar notas y repetir lo que, la forma en que ella practica o hace la pronunciación. Sí, presten la atención a cómo en su teléfono, si hay un cero, cómo lo dice, si dice oh, si dice zero, a ver cómo utiliza ella esa información, cómo dice su correo, si utiliza el correo o qué información incluye. All right, aquí solamente estamos viendo la información. We have this presentation about numbers, cardinal numbers, los números cardinales, los del, que conocemos en español como cardinales igual, del 1 al infinito, all right, ¿cómo decirlos? Entonces presten atención a la pronunciación, porque a veces nos pasa sobre todo con los números del 13 hasta el 19, que los confundimos con 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, entonces practicar la pronunciación, ¿ok? Igual ahorita vamos a practicar un poquito. How to say your email address, ¿ok? Hoy vamos a ver cómo decir la dirección de correo electrónico, lo van a necesitar para la grabación que van a hacer, y pues también les puede servir si en algún momento les piden su dirección, al menos saber cómo decir algunos de esos símbolos o de esos signos. Bien, guys, we also have here. Otra forma de decirle, por aquí tengo Mónica, ¿me va a decir algo? ¿Tiene una pregunta, Mónica? No, señora, es que hasta ahora me puede conectar seguro y por eso salí. No, señora, right. Gracias. Ok. Y entonces tenemos cómo decir el correo electrónico también. All right, guys. Y tenemos esta información de cómo pedir un tiquete de tren. All right. Prestenle atención a qué información solicitan. Sí, va a ser información básica. Muy seguramente van a practicar números ahí. Entonces pueden ir escuchando y practicando los números. Cómo reservar un tiquete de avión, all right, en inglés. Entonces, prestenle atención a ver qué información piden, qué información uno debería dar o qué pueden llegar a preguntarle cuando pida un tiquete de tren, porque en esas conversaciones es donde más se piden datos personales, ¿ok? Tenemos aquí esta sobre preguntas de información personal que no solamente son el nombre y el apellido, ¿no? Hay muchas otras. Ayer vimos las más sencillas que son nombre y apellido y teléfono, pero pueden haber otras como what's your age, what's your nationality, okay? What's your email address? What's your birth date, okay? What's your medical status, okay? What's your address, etc., okay? And luego tenemos por acá production, personal information. Entonces lo que podemos hacer también aquí es practicar con esta información. Al principio pueden practicar con la del video, repetirla del video, pues también pueden practicar con la de ustedes. ¿Cómo sería la de ustedes ahí? All right. Entonces ahí tienen estímulo de cómo escuchar, escuchar cómo se pronunciaría y cómo dirían la de ustedes mismos. In English, of course. Y tenemos dos actividades de entrega. All right. La primera se van a grabar, aquí hay un video que ahorita lo vamos a practicar también acá, con personal information. Entonces tenemos una persona dando información personal. Ustedes se van a grabar siendo Paul, esa es una opción de grabación, entonces pueden practicar la información de Paul. Si es importante que lo escuchen, recuerden que una forma en la que uno evalúa que ustedes estén haciendo las actividades y que sí estén dedicándole tiempo es la calidad de lo que entregan. Independientemente de que yo no tenga tanto nivel de inglés y que no tenga mucha experiencia en esta lengua, uno sí se da cuenta de cuando ustedes practican porque uno nota que hay diferencias en cómo lo leería normalmente si no tuviera ninguna experiencia y cuando sí lo han escuchado. Hay personas que por entregar cualquier cosa leen a la loca, entonces uno se da cuenta que lo están leyendo tal cual como lo leería en español y pues aunque ustedes no lo crean y si han visto mis comentarios, muchos habrán notado que yo sí me doy cuenta de si lo están haciendo o no. All right. Y tenemos esta última que es una lectura. All right. Entonces aquí ustedes van a leer un tiquete de tren. Y basado en ese etiquete de tren, van a seleccionar cuál sería la respuesta correcta. Entonces, dos actividades de entrega. La primera de grabación puede ser leyendo la información de Paul, escucharla, practicarla. Y la número dos, la otra opción que les doy con esta opción, con esta actividad de entrega es para que digan, no, pues me parece que la actividad de Paul es muy fácil. Entonces, háganlo entonces con su información. Aquí tenemos algunas preguntas. Entonces, en vez de decir la información de Paul, digan la de ustedes. ¿Sí? Podría ser una otra opción. Entonces, dicen, no, yo me quedo con la de Paul. Perfecto, porque esa es la instrucción. Dicen, no, yo quiero practicar con mi propia información. Maravilloso, van a practicar un poco más, que a la final es lo que hay que hacer. All right. Entonces tenemos esas dos actividades de entrega junto con la revisión de los recursos. Entonces, ¿qué vamos a practicar hoy? Como les dije, hoy vamos a ver personal information. ¿Ok? Entonces le vamos a echar una leída a esta información. Si es importante que después vean el video y practiquen la información. All right. So,
Bueno, miremoslo aquí, sin embargo. Tenemos dos minutitos que se demora. Prestenle atención a la pronunciación. Recuerden que si pronto, igual aquí van a tener la transcripción, pero si les parece muy rápido, no duden en bajarle un poquito la velocidad, ¿ya? Velocidad de producción, entonces le ponen un puntico menos. Yo no se la voy a poner porque estamos en la clase, aquí podemos practicar. ¿All right? Entonces vamos a ir escuchando y visualizando aquí lo que... Please hold on. Right. First, I need some person. You've got a car for me. Right. First, I need some personal details. What's your surname, please? It's Watling. And how do you spell that? W-H-A-T-L-I-N-G. Okay, thanks. What's your first name? Paul. And what's your nationality? I'm British. Okay, what's your address? It's 29 Elmore Road, Bristol. How do you spell Elmore? E-L-M-O-R-E. And what's your postcode? BS13 6QT. I'm sorry? BS13 6QT. Great, thanks a lot. What's your mobile number? 07969 831 016. 07969 831 016. Okay, and what's your home number? It's 0117 480 6544. Could you say that again, please? 0117 480 6544. Right, and the last question. What's your email address? It's paul99@webmail.com. Could you repeat that, please? Yes, paul99@webmail.com. Okay, thanks a lot. Now, what type of car would you like? I'm looking for a Golf, if you have one available. All right, guys. Viviana me preguntó por acá que, ¿dónde se baja la velocidad? Aquí en la rueda dentada, Viviana. All right. Entonces usted va aquí, la ruedita dentada, ¿ve? Que dice configuración. Ahí le va a salir un menú y la primera opción es velocidad de reproducción. ¿Ok, Viviana? Viviana Cuillos, por favor, confírmeme. All right. Ok, that's... All right, y aquí le dan, right, thanks. Remember the pronunciation, thanks, okay? Thanks, thanks. Thanks, thanks. All right, thanks, thanks, thanks. Entonces aquí le vamos bajando, bien. Si le pone muy bajito, va a sonar como un robo. Póngale cuidado. 29. Ok, en el chisto. Yo les aconsejo que le bajen a 75, right? Right. Okay, guys. It's... Ok, so, recuerden, la idea de este video es no solamente practicarlo para la grabación, sino que lo practiquen la pronunciación, cómo hacen las preguntas. Y, sí, ya vamos para allá, Laura. Tranquila, que eso es lo que vamos a ver ahorita. ¿All right? Sonia, perdón, Sonia. Sonia, ahorita ya miramos cómo se pronuncia. No problem. Igual, Sonia, recuerde que en los recursos también les dejé información de cómo leer el correo. ¿Listo, Sonia? Por si acaso. Recuerden que en los recursos está cómo decir el correo electrónico. En recursos van a encontrar esa información. All right? Just in case. Por si acaso, aquí dice how to say your email address. Ahí pueden ver esos videos, practican y demás. Okay, guys. So, here in this conversation, guys, we have, okay, the questions. Esperemos primero las preguntas. The first question, guys. One volunteer to read the pronunciation of this question. Any volunteer? One volunteer to read the pronunciation? No, nobody, un voluntario o voluntaria que quiera leer la pronunciación de esa pregunta. Go on, María Morales. María, what's the pronunciation, María Morales? You will go the car for me? No, the question, María. The question here. Right first, I need some personal details. What's your surname, please?
Okay, good. Remember the pronunciation, surname. Surname. Okay, good. And then, guys, tenemos esta pregunta. What's the pronunciation? Un voluntario o voluntaria que nos lea esa pregunta. Elizabeth, do you want to read that question? Elizabeth Daza? Yes. Yes. Go on. And how do you spell it up? Otra vez, Elizabeth, how do you... And how do you spell that? Okay, how do you spell that? All right, good. Que la vimos ayer, ¿no? How do you spell that? How do you spell that, right? How do you spell that? Okay. Luego tenemos this question. Let's see. Here, there's a volunteer. Stephanie, how do you pronounce that question, Stephanie? Okay, thanks. What's your first name? Remember the pronunciation first. Okay. All right. And then we have this question. Let's listen from here. There's a volunteer. Laura, what's the pronunciation for that question? Laura. What's your nationality? Okay. But remember the pronunciation is going to be nationality. What's your nationality? Great. Okay, and Lady Martinez, what's the pronunciation for this question, please? Okay, what's your address? What's your address? Okay, what's your address? Okay, what's your address? Please repeat, lady. What's your address? Lady Martinez? Esto como que... Ah, no, me asusté. Guys, all right. Perdón, teacher. Okay, what's your address? Address. Teacher. Oh. Where is the teacher? No te escuchamos, teacher. Audio. Partiendo pantalla. Sorry, guys, can you hear me? Profe, no tienes audio. ¿No me escuchan? Yeah. ¿Me escuchan o no me escuchan? Yeah. Te escuchamos, no te he cortado. Sorry, I'm sorry. Right. Can you hear me, guys? Hello? ¿Me escuchan? Me siento como Talía. ¿Me escuchan? ¿Me oyen? Yes, yes. Great. All right. Yes, yes. Thanks a lot. Okay, entonces vamos aquí. And Laura, what's the pronunciation? Again, please, Laura. Laura, what's the pronunciation? Me habla, teacher. Yes, Laura Navarro, what's the pronunciation? Pero what's your pantalla? ¿No en mi pantalla? No, señora, la veo usted, pero no la pantalla. ¿Los demás me ven? ¿Los demás sí, ven señor. La pantalla? Yes, teacher. Yes, teacher. Voy a salir y vuelvo a ingresar, entonces. Ok, no problem. All right, Luz Elvira, what's the pronunciation for this question? Luz Elvira. Esto ya lo hemos okay, dicho. What's your address? What's your address? Okay, good. Address. Good. All right. What's your address? Good. All right. I look. Okay, I can see the screen. Okay. And then we have another volunteer to practice. Sonia Posada, what's the next question, Sonia? Sonia, what's the pronunciation? Oh, okay. Yes, teacher. How do you spell small? Yeah, pero no es spell, ¿no? Habíamos dicho que ayer que no era spell, sino que. Spell. Entonces no es spell, sino spell, Sonia. How do you spell? Sonia Posada. Señora. ¿Cómo es la pronunciación? How do you spell? How do you spell small? El more. All right, good.
And then we have this next question. What's the pronunciation for that question, Elizabeth? Elizabeth Daza? What's your postcode? Great, excellent. And how about this one, guys? What's the pronunciation for this question? Laura, Luz Elvira, Luz Elvira. What's the pronunciation, Luz? Okay, great. Thank you a lot. What's your mobile number? Okay. Your mobile number? Remember, we're going to say great. 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 Aquí no hace thanks, sino thanks. Thanks a lot. Y conectamos la S con la thanks a lot. Salud. Thanks a lot. Thanks a lot. A lot. Y aquí no es móvil, es mobile. What's your mobile number? Please repeat. Ay, se me olvidó. Luz Elvira. Luz Elvira. Okay. What's the pronunciation? Great. Thanks a lot. What's your mobile number? Mobile. Good, excellent. Mobile. Yeah, mobile. No mobile, mobile. Mobile. That's right. Okay. And how about this question? Maria Contreras. What's the pronunciation for that question? Maria Contreras. Thank you. Hello. Hello, Maria. How are you? Fine. Thank you. Great. What's the pronunciation for this question, Maria? What's your home number? Great. Excellent. Very good. Okay. Here we have this question. Esta que no es como tal una pregunta de información, pero sí nos va a servir mucho en inglés. Milena, what's the pronunciation for that question? Milena Melo. Call you said, hey, Aiken, please. Okay. Entonces vamos a practicar. Remember the pronunciation. Could. Could. Could you say, could you say, could you say that again, please, please. So, could you say that again, please? Go on, Milena. Could you say that again, please? Could you say it again, please? Yeah, I have to tell you. All right. And finally, no problem. So, voy a seguirlo practicando, no hay problema. Elizabeth, finally, let's finish with this question, Elizabeth Daza. What's the pronunciation? What's your email address? Entonces, and this one too, please, Elizabeth. What's the pronunciation for this question? Elizabeth? Elizabeth Daza, how do you pronounce this question? La perdí. Elizabeth, está por ahí. María Giraldo, how do you pronounce this question, María? Could you repeat that, please? Yes, remember the pronunciation, could. 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 Could you repeat that, please? Okay, guys, entonces, aquí tenemos todas estas preguntas de información personal. Vamos a ir explorándolas, all right? Y vamos a ir explorando cosas que nos dicen cuando no entienden lo que decimos o cuando nosotros no entendemos lo que nos dicen y necesitamos que nos repitan o necesitamos que vuelvan a decir eso que dijeron o alguna parte de eso que dijeron. All right? Entonces tenemos las primeras que ya las habíamos visto ayer, que era What's your surname? Recuerden que surname tiene otros nombres en inglés. ¿Cuáles eran los que habíamos visto? Other possibilities for surname. First name. No. No, first name no nos sirve. No, tampoco nos sirve. No sé. Does anybody remember? ¿A qué otra cosa le decimos surname en inglés? Last name. The last name, ¿ok? Otra forma de decirle el apellido, surname, last name, family name, second name, ¿all right? Y tenemos esta pregunta que también la vimos ayer. Recuerden la pronunciación. How do you spell that? No es spell, no es spell, es spell that. How do you spell that? Okay? How do you spell that? All right? How do you spell that? How do you spell that? We also have, guys, what's your first name? First name, okay? First name, ese lo practicamos ayer en el audio que entregaron. Si no lo han hecho, por favor, no olviden hacerlo hoy. Tenemos esta pregunta también. What's your nationality? All right. What's your nationality? Remember the pronunciation. Nationality. Nationality. No nationality,
nationality. What's your nationality? What's your nationality? Okay. Entonces, ¿qué vamos a incluir ahí? Pues obviamente el lugar de donde somos o la nacionalidad que tenemos. Entonces, dependiendo de lo que yo diga, va a cambiar la forma en que lo digo. Alright. Si yo digo el país, entonces vamos a decir, por ejemplo, guys, please hold on because this is a little slow. All right, entonces tenemos por acá, what's your nationality or where are you from? Si yo digo el país de donde soy, entonces vamos a decir, I'm from Colombia, I'm from Venezuela, I'm from Argentina, I'm from the United States, I'm from Egypt. Pero si me preguntan la nacionalidad, no vamos a ponerle from, sino solamente I am o I'm. Recuerden la pronunciación I'm, porque por ahí hay unos que a veces dicen im. O I am, no es I am, es I am o I'm. I'm Colombian, I'm Venezuelan, I'm Argentinian, I'm American, or I'm Egyptian. Dependiendo de la nacionalidad, ¿no? Entonces, I'm Colombian. Pero si digo el país, entonces no va a ser Colombian, sino I am from Colombia. Dependiendo, ¿all right? Vamos practicando ya. What's your nationality? I'm Colombian o I am from Colombia. In this case, I am British, right? Then we have, guys, what's your address? Okay, what's your address? All right? Entonces aquí tenemos su dirección. Cuando nos pregunten address, recuerden que estamos hablando de la dirección. Entonces, in this case, it's 29 Elmore Road, Bristol. En nuestros casos, nuestra dirección, ¿cómo la van a decir? ¿Ustedes qué harían para decir su dirección? ¿La van a traducir? Por ejemplo, buscar cómo se dice calle, cómo se dice carrera. ¿O qué harían ustedes? Cuéntenme qué harían si les piden su dirección en Bogotá o su dirección en Colombia. ¿Qué harían ustedes? Spell. Spell. Very good, Diana. All right. Algo que es importante y es la dirección pasa igual que con su dirección de correo electrónico y con sus nombres. No las vayan a traducir. No se traducen. All right. Lo que vamos a hacer con la dirección es deletrearla. ¿Sí? Si mi dirección es carrera, yo no voy a buscar en el diccionario cómo se dice carrera y le pongo street, no. La digo letra por letra. Si la persona no habla español, pues me va a tocar decirle letra por letra. Si no, pues le decimos carrera, bla, bla, bla. Y los números sí lo podemos decir en inglés. Los números sí podemos decirlos en inglés, ¿no? All right. Pero la carrera, calle, diagonal, transversal, como sea que sea su dirección, no la vayan a traducir, no la busquen en el traductor. Si acaso, deletréenla y utilicen los números en inglés. Eso sí lo podemos hacer, all right? Entonces, por ejemplo, en este caso tenemos 29 Elmore Road, Bristol. And como la recepcionista no entendió cómo escribir Elmore, le dice, how do you spell? Okay, de nuevo tenemos la pregunta, how do you spell Elmore, all right? ¿Cómo deletreamos Elmore? ¿Un voluntario o voluntaria que nos quiera deletrear Elmore? One person to do it. Who wants to do it? Alexander, you want to try? Yeah. Go on, Alexander. R-E. One more time, please. E-L-M-O-R-E. Okay, the only correction, Alexander, R. No air, R. Okay. Great, very good, nice. Okay, all right, entonces como no entendieron esa parte, por ejemplo, si yo digo calle, pues no van a entender calle, me va a tocar deletrearlo. ¿Cómo deletreamos calle? Si mi dirección es calle 87, bla, bla, bla. ¿Cómo deletrearían calle? One volunteer to spell. How do you spell calle? C. Ajá. I. No, I no. C-A-L-L-E. Excellent. Very good, Elizabeth. All right. O si fuera diagonal, Viviana, sí. Ok, very good, Viviana. O si mi dirección dice diagonal 37, how do you spell diagonal? María Morales, how do you spell diagonal? María Morales, how do you spell diagonal? Hello. No, any other volunteer entonces? ¿Algún otro voluntario o voluntaria que nos diga cómo es? Ok, María, go on. No, teacher, no, todavía no estoy preparada. Ah, ok, Luz Elvira.
Pero me está levantando la mano. ¿Tiene una pregunta, María? María Morales, ¿está levantando la mano? ¿Tiene una pregunta? No, iba a responder la primera, la de Elmore. Pero okay, por eso la tenía levantada. All right, Luz Elvira, how do you say diagonal in English? How do you spell diagonal in English, Elvira? D-I-A-J-O-N-A-L. Pero si decimos J, sería diagonal. Diagonal. ¿Qué le corrijo? D-I-A-J. J es la J. La de DJ es la J. Pide ayuda, pide ayuda, diga help, help. Help, guys, how do you say that better? G. D-I-A-G-O-N-A-R. L, that's right. Okay, entonces ahí con las direcciones nos va a tocar deletrear, all right? Then we have, guys, What's your postcode? El código postal. En Colombia no es muy popular, pero nosotros sí tenemos código postal. Entonces, ustedes si algún día lo quieren saber, entran a, ¿cómo se llama? La 492, la red postal de Colombia, y ahí se los dan, ¿all right? Y ahí vamos a practicar. En Colombia nuestro código postal solo tiene números, en este caso tiene letras y números, ¿all right? ¿Cómo lo leerían? What's this postcode? Any volunteer to read this postcode? Milena, maybe. Milena, you want to practice this postcode? Go on, Milena. Yes, teacher. B-S-1-3-6-Q-T? Yes, that's right. Okay, es que hay dos Milenas. Está Lady Milena y Milena Muelo. Yo decía Milena Muelo, but very good, Lady. No problem. Ay, it's okay. It's all right. Okay. And guys, we have this one. What's the pronunciation, Elizabeth? What's the pronunciation for the question? Or anybody, how do you pronounce that question, guys? Do you remember? Oh, Milena Melo. Ahora sí aprovechemos a Milena Melo. Milena, how do you pronounce that question, Milena? Yes. Oh, dame pronunciation. B? No, for the question, Milena. This question. Okay. Espérame porque me perdí, profe. Me perdí. Esta pregunta, Milena. ¿Qué le estoy mostrando? Mire. Dice, reception is great, thanks a lot. Sí. No? No, profe, me perdí. Qué pena. Okay, no problem. Stephanie, what's the pronunciation? ¿La respondo? Stephanie? Sí. Go on. What's the pronunciation for the question, Stephanie? What's your mobile number? Yeah, what's your mobile number? Acuérdese, Stephanie, your. Okay? What's your mobile number? Good. Recuerden que mobile number hace referencia en inglés británico al celular, ¿no? O cell phone number, si quieren, en inglés de Estados Unidos. Cell phone number o mobile number. ¿Ok? Siempre que vean esas dos palabras, recuerden que es el celular. Entonces, aquí la buena noticia es que es número por número, ¿no? And here we have, guys, similar. What's your home phone, home number? ¿Ok? Y here we have, guys, antes del correo electrónico tenemos unas preguntas que nos hacen cuando no entienden lo que decimos. Entonces, la primera, could you say that again, please? ¿También les sirve a ustedes en qué contextos? Pues para que les repitan una información que no entendieron. Si les dijeron algo muy rápido y no lo entendieron, pues podemos decirle a la persona, could you say that again, please? Could you say that again, please? Could you say that again, please? Recuerden que aquí vamos a decir could. Si la pronunciación es could, ¿qué no pronuncio en could? ¿Qué no suena? ¿Qué? ¿Cuáles son las dos letras que no suenan ahí en could? La U y la L. That's right. Pues no vamos a decir cold, porque cold es otra cosa, es could. Could you say that again? Okay, no again, again. Could you say that again, please? ¿Puede repetir eso? ¿Puede decirlo de nuevo? O tenemos la otra versión que es esta. Could you repeat that, please? ¿Puede repetirlo, por favor? Could you repeat that, please? De nuevo tenemos could you repeat that, please?
Recuerden aquí, repeat, repeat. ¿Cómo suena la E, en la primera E en repeat? ¿A qué suena? Si yo digo repeat, ¿a qué suena? A una I, muy bien. Ajá. Y en pit, repeat, ¿cómo suena la E, la A en pit? Digo repeat, ¿cómo suena la E, la A? A una I. A una I también. Tenemos una I. No hace repeat. Repeat. Could you repeat that, please? Could you repeat that, please? Entonces, si necesito que me repitan algo, la profe habló muy rápido, la persona en el teléfono me habló muy rápido, le digo que si por favor me dice eso de nuevo, ¿cómo se lo voy a decir? ¿Cuál opción utilizarían ustedes o cuál le dirían ustedes? What would you say, guys? Si necesitan que les repitan algo. Could you repeat that, please? Yes. Recuerden, could, Viviana, could. Could, could, could. All right? Excellent. Otra forma de decirle a la persona que no repita es diciéndole I'm sorry, como lo siento, I'm sorry, ok, I'm sorry. Entonces ahí nos van a repetir lo que están diciendo, I'm sorry. O podemos decirle una parte de lo que ya dijo. Entonces, por ejemplo, aquí en el número dice 07969831016. Entonces la persona, la recepcionista le dice 07969 y ahí completamos con el número, all right. Guys, tenemos nuestra última pregunta, que es, what's your email address? What's your email address? Okay, entonces vamos a practicar aquí how to pronounce things about the email address, guys. Okay, email address. Information that we need for the email address. Entonces, ¿qué vamos a necesitar para decirlo? Este símbolo, que en español decimos arroba, pero en inglés no va a ser arroba ni nada de eso. Entonces, no le van a poner en el audio arroba, nada de eso. No, no existe así en inglés. En inglés es muy sencillo, es at. ¿Ok? Así como lo escuchan, at. Entonces, por ejemplo, en este caso diríamos at Yahoo, ¿ok? At Gmail, at Hotmail, at Set Call Subsidio, all right. Si el dominio del correo electrónico no es muy conocido, es muy probable que nos toque deletrearlo, ¿no? Como por ejemplo en mi caso, Set Call Subsidio, pues no creo que sea conocido. A veces ni en Bogotá saben cómo escribir Set Call Subsidio. Es muy probable que toque deletrearlo, all right. Pero en el caso de Yahoo, Gmail, Hotmail, son conocidos, no es probable que les pidan que lo deletreen. Entonces decimos at Yahoo, at Gmail, at Outlook, at Hotmail, etc. ¿Ok? At. Luego tenemos this symbol, guys, is underscore. Underscore. Recuerden que no es underscore, es underscore. Underscore. Underscore, underscore, underscore. Underscore. ¿Ok? Underscore. Entonces, por ejemplo, en este caso decimos Diana o Diana underscore Cruz. Diana underscore Cruz at yahoo.com. ¿Ok? Underscore. Tenemos este otro símbolo. All right. Recuerden lo que les dije ayer de la PH. ¿Cómo suena la PH en inglés? ¿Cómo qué letra del español? Como la F. La F. Entonces aquí vamos a decir hyphen. Hyphen or dash. Hyphen or dash. ¿Ok? Dos posibilidades de llamarlo. Si quieren decirle hyphen, no hay problema. Si quieren decirle dash, no hay problema. Por ejemplo, en este caso tenemos Diana o Diana hyphen Cruz at setcall subsidio, bla, bla, bla. O Diana dash Cruz at setcall subsidio, bla, bla, bla. All right, entonces tenemos at, underscore, hyphen, or dash. Ustedes deciden cuál prefieren, si hyphen or dash. Y tenemos dot, ¿ok? Recuerden, esto no va a ser dot, 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 no. Suena dot, dot. ¿A qué suena la O? ¿A qué le suena la O? Porque yo no digo dot, sino dot. ¿A qué vocal suena la O? A la A. A una A, all right. Entonces vamos a decir dot, dot. ¿Qué es el punto? Entonces no vamos a decir ni .com, ni .com, no es .com, ni .com, es dot, dot com, ¿ok? Por ejemplo, en este caso tendríamos at yahoo.com, dot com, dot es, or dot es, es, all right? Dot edu, dot co, or Diana hyphen Cruz at setcallsubsidio.edu.co. ¿Ok?
¿Cómo la ven? Easy or difficult? Fácil o difícil, the pronunciation of these symbols. What's your opinion, guys? Good, not good? So-so? Any questions or problems? Yes, sí. Yeah, it's okay. Creo que Milena y Lady Milena, las Milenas tienen preguntas. Milena Melo, do you have a question? Milena Melo. Any questions? Yes, no? Milena, Milena. O Lady Milena Martínez, do you have a question, Lady? Teacher, yes. Una pregunta, pero ya, por ejemplo, con respecto al cuadrito, porque hay algunos símbolos que la pronunciación es la que está escrita y para otros no es la que está escrita. Milena, porque así es el inglés, porque es que el inglés es un poco complejo en su pronunciación, ¿ok? Y no, no es que sea complejo, ¿saben qué es lo que pasa? Que nosotros en español no tenemos esa forma de leer, ¿no? Para nosotros, si yo veo una A, pues se pronuncia A. Si yo veo una E, pronuncio una E. Si veo una I, pronuncio una I. De hecho, nosotros tenemos una forma muy sencilla de leer, pero en inglés no funciona igual, ¿sí? Entonces, cuando encontramos una palabra, lo que podemos hacer los que no tenemos inglés como lengua nativa es consultar en el diccionario, consultar con el traductor. A veces ustedes utilizan el traductor, que a mí no es que me guste mucho porque creo que no traduce las cosas bien, pero sí tiene una función de escuchar. Entonces, me sirve más, me parece que es más chévere cuando escuchan que cuando traducen ahí las palabras, ¿sí? Porque desafortunadamente, pues el inglés sí tiene una forma muy diferente de leer las cosas que nosotros vemos al español. Son lenguas muy diferentes, ¿sí? No es que el inglés sea fácil y el español sea fácil y el inglés difícil, ¿no? Solo que a nosotros nos tocó como referencia una lengua que no se lee como se escribe. Entonces, por eso a veces nos causa un poquito de dificultad. Entonces, ante eso, la única respuesta que te puedo dar, Milena, es que así es el inglés, ¿alright? Es un hijo complejo al que hay que tenerle paciencia, ¿alright? Stephanie, you have a question? Gracias, teacher. Alright, lady. Yes, teacher. ¿Puedes repetir los punto edu, cómo se dice? El punto es, punto edu. Yo los diría deletreados, Stephanie, deletreados. That y es. Sea, that y es. ¿Cómo leeríamos esta letra? That y es. Uh-huh. Pero no quiere decir que no digan that es, ¿ok? Puede ser que lo digan, ¿ok? That es. Pero yo si me preguntan a mí, yo diría that y es. Bueno, en el caso de edu.co, yo le diría that edu.co. Ok. All right. Ok. Yes. Entonces, para la pronunciación, mi sugerencia es consultemos con un diccionario. Generalmente los diccionarios buenos tienen la pronunciación. ¿Sí? Por ejemplo, en Word Reference, si ustedes le ponen a Word Reference una palabra, él les va a mostrar cómo se pronuncia. Si le ponen el plural, es probable que no les muestre la pronunciación. Entonces hay que ponerla en singular. Entonces no le pongan S al final, a menos que la palabra lleve S al final. De lo contrario, usted simplemente le ponen la palabra y él les dice cómo pronunciarla. O, como les decía, a mí no me gusta que usen el traductor, siendo que el traductor no hace las cosas bien, pues le facilita uno a los estudiantes, sí, porque les quita la tarea de ponerse a traducir palabra por palabra, pero me parece que no hace las cosas bien, si quieren mi opinión al respecto. Right. Entonces, por ejemplo, le ponemos esta palabra que mucha gente dice underscore, porque vemos una U, decimos, ah, pues en español decimos U, pues digamos underscore, pero resulta que no se pronuncia a underscore, sino underscore. Entonces ahí nos sirve más esa palabra, underscore. Y si quieren bajan la velocidad. Underscore. Sí. Lo malo del diccionario es que solo nos ofrece una palabra. El traductor sí les lee toda la oración. Entonces ahí pueden ir practicando pronunciación también, que es algo que nos cuesta mucho a nosotros, porque aquí esto sí es de pura afinación del oído. Hay patrones de palabras, pero a veces no es tan fácil aprendérselos. Y a veces en inglés hay algo que es que por cada regla hay 10 excepciones, entonces a veces es mejor confirmar con el diccionario, ¿alright? Okay, guys, so, antes de irnos hoy, let's practice with this information. Here we have some personal information questions, okay? In these cards, we have some information about people,
okay? Some information about people. For example, guys, let's check, let's make it charge. It's taking a lot. Please hold on, please be patient. Okay, here we are. Entonces, pongámoslo un poquito más grandecito. Right, here we have guys. Entonces, information. ¿Qué información de las preguntas que vimos ahí en la lectura, en el audio que del video? ¿Qué información encontramos aquí? ¿Cuáles podríamos contestar en English? ¿Qué preguntas de las que vimos en el audio podríamos contestar aquí? Guys. ¿Qué se les ocurre? ¿Qué podríamos contestar? Teniendo en cuenta la información que está ahí. Stephanie. Stephanie tiene la mano levantada. Es que esto yo ya no sé ni si me escuchan. ¿Ustedes me escuchan? Where are you from? Where are you from? Ok, good, Alexander. Or what's your nationality? Ajá. ¿Qué otra podríamos contestar? Numbers. One more time, Lady Milena, please. One more time. Phone number. Phone number. Pero ¿cómo es la pregunta, Lady? ¿Cómo es la pregunta? Porque phone number es una parte de la pregunta, pero ¿cómo hago toda la pregunta, Lady? What is phone number? What's your phone number? Good, good. Listo, phone number. Nationality. ¿Qué más podríamos contestar? What is your email? What is your email? Good, good. Excellent, Alexander. What else, guys? Milena, what else? Milena Melo. Que tiene la mano levantada. O Stephanie, que también tiene la mano levantada. Your hand is raised. Profe. Yes. Is your address? What's your address? Good, Stephanie. Maria, what's your question, Maria Consuelo? What is your phone number? What's your phone number? That's right, okay? Entonces, y necesitamos un voluntario que va a fingir ser Steve Rosenberg. ¿Quién quiere ser Steve Rosenberg para practicar? Necesitamos un voluntario, yo voy a hacer la recepción. ¿Quién quiere ser? Levanten su mano, Elizabeth. Ok, Elizabeth, are you ready? Recuerde que vamos a utilizar la información de Steve. ¿Listo, Elizabeth? Yes. Listo, entonces yo le voy a hacer las preguntas. Es probable que le pidan algunas que le traen, algunas que me repita, etc. ¿Listo? Are you ready? Yeah. Ok, yeah. Hello, welcome to Set Call Subsidio. What is your first name, please? Steve. Ok. My name? No, first name. Ok, Steve. Yeah. Good. And what's your surname? Rosenberg. Could you spell that, please? Yes, R O S E N B E R G. Yes, R or R? R, R. Okay, good. And what's your nationality? American. Great. What's your address? 20 Park Street. Los Angeles. Los Angeles, great. How do you spell park? How do you spell park? P-A-R-K. Great, excellent. What's your phone number, please? 645-782. Great. And finally, what's your email address? Hyphen or dash, pero toca escoger una, Elizabeth. Toca escoger solo una. Hyphen or dash. Cualquiera de las dos le sirve. Ah, ok, ya. Yeah. Hyphen. Hyphen, good. Hyphen. Hyphen. At. Hyphen. R-O-S. Uh-huh. At gmail. Uh-huh. At.
That C-O-C-O-M. Uh-huh. ¿Cómo se dice el punto? How do you say punto? En este caso. That. That. Yes. Entonces, yo le voy a decir, that. Could you repeat that, please? Could you say that again, please? S-T-E. Ay, otra vez. Right, good, good. Ahí tenemos right. A Alexander, el ángel de la guarda, all right. Hyphen. R-O-S. Uh-huh. At Gmail. Uh-huh. Excellent. Very good. Okay, thanks a lot. All right. Necesitamos un voluntario o voluntaria que quiera ser Virginia Flower. Virginia Flower. Any volunteer? Stephanie, you want to be Virginia Flower? Yes. Okay, let's do it, Stephanie. So, hello, welcome to Susetco Subsidio. So, what's your first name, please? My first name is Virginia. Could you spell that, please? D, no. D, yeah, yeah, that's right. B-A-R-G. A is Virginia. Virginia, suena como feito también. No, Virginia. I. All right, good, good. B-I-R-G-I-N-I-A. Uh-huh. And what's your last name, please? Flower. I'm sorry? Flower. Great, okay. And what's your nationality? English. Okay, es una pregunta. English, right? And what's your address? Church Road, London. Okay, how do you spell road? R-O-A-D. Great, okay. And what's your phone number, please? 572315. Okay, and one last question. What's your email address? B F 1 9 8 9. Help. Right, help. _. Good. _. Good. en@hotmail.co.uk. Great. Could you say that again, please? Could you say your email? Good. F. Mm-hmm. 1 9 8 9. _. Good. en@hotmail.co.uk. Great, very good, Stephanie. Okay, and one more, guys. This is going to be the last one, el último. One volunteer to practice with this one, please. Any volunteer? With Jean-Marc? Maybe Lady Milena, you want to do it, lady? Lady Milena Martinez? Would you like to practice? Yes, teacher, yes. Okay, let's do it. Hello, welcome to Set Call Subsidio. Ah, no, pero yo no voy a ser la recepcionista. Alguien que le haga las preguntas. ¿Quién se anima a hacer? Porque uno también tiene que practicar. Puede ser que la situación no sea que a mí me toque dar la información, sino que me toque pedirla. Me llamaron a la empresa, necesitan a alguien que al menos pueda tomar datos en inglés y tengo que pedirle a la información a la persona. ¿Alguien se anima a hacerlo? ¿O nobody? No? Yo. All right, go on, María Consuelo. Go on, María.
Good afternoon. My name is María Consuelo Martínez, de la Secretaría de Transporte y Movilidad de Cundinamarca. Right. What is your name? Okay, lady. My name is Jean Mark Friendix. Okay. Okay. And what is your nationality? Swiss. Good. Uh-huh. Okay. Thank you. And what is your address? Yes, 2 A.R.L. Lane, Geneva? Geneva, it's Geneva. Geneva. Sí, pero la I no es A, ¿no? La I no es A. Ay. Exactly, all right. María Consuelo, pídele que te... María, pídele que te deletree la Lane. Dile que, por favor, te deletree Lane. Que no supiste cómo escribirlo, entonces dile que te lo deletree. Please, ay, no sé cómo se dice deletrea. Pide ayuda, pide ayuda, que ellos saben. Dile, please, deletree. Could you spell Lane, please? Okay, L-A-N-E. Good, right, good, excellent. Okay, and continue, please, Maria. Good, thank you. Mm-hmm. Please, what is your phone number? Great. 3-8-5-0-2-2. Good. 0-0-0-0-0. Zero. Good. Excellent. Okay, Maria. Last very question, good. Maria. And email, please. And GMF. Ese sí no sé. Help. Guys, how do you say that in English? How do you pronounce this symbol, guys? Or this symbol? Yeah, this symbol. Dash underscore. No, underscore no, porque underscore es un bajo. Dash. Hyphen. Thank you. Okay. Pero y ahí de paso corrijamos que no es G, ¿no? No es G. Que G es la de Gabriel, Great Britain, Good. Entonces no puede ser G. Es la de la profesión del que pone la música en la discoteca. ¿Cómo se dice eso? DJ. Ajá, entonces JMF dash good MED AICINE dot Gmail dot COM. ¿Pero qué le van a corregir? ¿Qué hay que corregir? La arroba, no sube. All right. ¿Cómo se dice arroba, guys? At. All right. Recuerden, at. Por si acaso, no olviden que en los recursos del día de hoy, very good lady, thank you, María, good questions. No olviden que en los recursos también está cómo decir el correo electrónico, ¿ok? Por si acaso, porque dice nada, pero la profe nos puso a hacer eso y no nos dijo cómo. En los recursos, miren, aquí dice, how to say your email address. Entonces, ahí tienen dos videos en los que pueden explorar cómo decir esos símbolos y por si llega a haber alguna otra información extra. No olviden las actividades de entrega, son solo dos. La primera, grabarse. Si quieren grabarse leyendo la información de Paul, practiquen con el video antes, ¿sí? Revisen cómo pronuncia cada cosa. Por ejemplo, aquí analicen si dice letra por letra o si en el caso de los números, si dice número por número o cómo lo está diciendo. All right. ¿Cómo dice aquí? Si dice zero, si dice oh, prestenle atención en el video a ver cómo lo dice. Si usted dice, no, pues sí, chévere lo olvido, pero yo quiero hacerlos con mi propia información, no problem. Lean su información, ¿right? Practíquenlo con su información, no hay problema. Cualquiera de las dos está bien, lo importante es practicar. ¿Ok, guys? Yes. What's your question? Yes, Viviana. I need to listen. El número 13 que me cuesta tanto. 13.
13. Por si acaso, Viviana, por si acaso. Profe, podemos ponerlo aquí. A mí me falta un punto de la actividad de la sesión 2, yo se lo envío mañana temprano. All right. Y la de hoy. No, listo, no hay problema. Entonces aquí, Viviana, ponemos en, por ejemplo, en Word Reference, le ponemos el número y él no lo va a pronunciar, Viviana, por ejemplo. Right? A ver si nos sale porque es que el computador, no sé, hoy me... 13. Aquí le ponemos, le bajamos. 13. ¿Ok? ¿Viviana? Profe, ¿por dónde fue que le bajaste para que hablara más lento? ¿Aquí en el diccionario? Sí, en el diccionario. Miren, me paro aquí en donde están las nacionalidades o los países en los que van a explorar la pronunciación y ahí me salen al final. Que dice playback rate. ¿Ok? Guys, no olviden las dos actividades de entrega si quieren practicar con su información. ¿Está bien? Si dicen, no, yo prefiero hacerla con la de Paul. Listo, pero por favor escuchen el video y practíquenlo antes de grabarse. Es importante practicar la pronunciación. Revisen los símbolos que hay para los correos y demás. No olviden que mañana igual tenemos actividades que realizar, porque mañana aquí, si se dan cuenta, sesión 4, 26 de junio, que es mañana, a las 4 de la tarde mañana tendremos sesión de tutorías y no se pueden conectar, no hay problema, es solamente para preguntas. Si tienen preguntas y si se quieren conectar, háganlo. Si no tienen preguntas y si se quieren conectar, también los espero, no hay problema. Ok, guys, see you tomorrow. No olviden los que tienen actividades pendientes. Realizarlas el día de hoy. Ahorita les estaré escribiendo a quienes les hagan falta cositas para que me cuenten qué problemas han tenido. Y me quedo con Lady Martínez, Marcela Umbarila y Mónica y Joseph, que no es Joseph, sino María Contreras, que creo que tienen preguntas. ¿Ok, guys? See you tomorrow. Bye bye. Me quedo con Lady Marcela, Mónica. Thank you, bye bye. Bye bye, guys. See you tomorrow. No olviden trabajar mañana en sesión. Bye bye.